Este aparatico, un pequeño metro, es un luzómetro, o sea que mide unidades de luz. Acá tengo el luzómetro y acá el medidor, me indica la cantidad de unidades de luz de una área de iluminación o la superficie de iluminación. Un luz es igual a un lumen por metro cuadrado de iluminación. Entonces vamos a emplearlo acá para medir y comprobar la cantidad de luz que pueden emitir cada una de las barras y en determinado caso comparar si nos sirve o no nos sirve. O en determinado momento, después de montar las barras, podemos montar el luzómetro sobre el backlight, más concretamente sobre el guía luz, y nos damos cuenta si la iluminación que está dando ahora con las nuevas barras, con los reemplazos, es igual a la que tenía antes de hacerlo. Entonces vamos a hacer una prueba rápida. En ese momento he calibrado el RT300M para 210 mil amperios. Entonces vamos a llevar la corriente de los LEDs hasta 210 mil amperios. Aquí estamos viendo cómo la corriente en la parte superior va aumentando y va a parar en 210 mil amperios. Y el luzómetro nos está indicando 353 unidades por 10, 3.460 luz. Es que aclaro, 210 mil amperios le inyectamos al LED y está marcando aproximadamente 332 por 10, 3.300 lumens por metro cuadrado. Vamos a coger la segunda unidad. A ver hasta dónde llega. El anterior llegó hasta 330, 340. Esta superó a la anterior y con 210 mil amperios nos está dando aproximadamente 4.800 lumens. Indica que esta barra que estamos viendo acá, los LEDs emiten más cantidad de luz y esa barra precisamente es de un televisor de 55 pulgadas y la otra es de un televisor de 49. Ahora vamos a mirar acá lo siguiente. Voy a poner una pequeña barra convencional. Está el LED descubierto sin difusor. Estamos en ese momento llegando a los 210 mil amperios y la cantidad de lumen son de 1.500, muy baja. Ahora voy a correr la barra para ver ese mismo LED con difusor y cayó prácticamente a la mitad. Indica que el difusor de luz le está quitando aproximadamente el 50% de iluminación o de irradiación de luz. Estamos viendo acá otra barra de un televisor LG. Ya vamos por los 7 y pico. Vamos a llegar a los 210 mil amperios. Y escasamente llegó a 450 luz. O un luz, o 400 lumens por metro cuadrado de superficie de iluminación. Una última prueba vamos a hacer con este otro LED. Vemos que realmente nos está dando una iluminación intermedia, aproximadamente 1.390 lumens por metro cuadrado de iluminación. Estamos viendo acá que la mayoría de los LEDs que venden en el comercio son de 1 vatio y 5 voltios de BSUF, voltaje forward en directo.
Dice que ese LED soporta una corriente en directo y su UF de 350 miliamperios, haciendo los cálculos, y con la modalidad de pulsos, o sea, modulación por ancho de pulso, soporta el doble. De ahí que es muy importante que ese LED soporta corriente, depende de cómo se esté polarizando, con corriente directa o con medio de pulsos. Cuando el LED es de 6 voltios nominales, indica que en inverso va a soportar 10 voltios. Dos LEDs en serie soportan 10 voltios en inverso. Entonces no se le puede aplicar en inverso más de ese voltaje porque se nos van a quemar. Acá estamos viendo esta curvita donde muestra que a una temperatura de 20 grados ambiental el LED está trabajando bajo condiciones normales, pero si me voy para un clima frío, Bogotá o el páramo, la temperatura va a caer y ¿qué nos va a pasar? Que el LED va comenzando a incrementar su voltaje en directo. Aquí está con determinado valor. A medida que vamos quitándole temperatura, se nos va incrementando el voltaje en directo. Aquí indica los porcentajes que se nos va a agregar al voltaje inicial de 3 voltios. Y al contrario, cuando la temperatura va aumentando, se comienza a caer el voltaje de umbral a medida que va aumentando la temperatura. Entonces, inicialmente aquí estamos en 20 grados. Ya con 40 grados se nos está cayendo aproximadamente en 0.05 voltios por cada grado centígrado. En Electrónica Butchers nos preocupamos por ir a la vanguardia con las necesidades del mercado, apoyando los intereses de los técnicos de la región. Es por ello que día a día nos encontramos en continuo crecimiento para poderles brindar nuestros servicios y herramientas. Pensando en la necesidad de cada uno de nuestros colegas, nace la idea de compartir nuestro conocimiento y experiencia. Actualmente, Electrónica Butchers cuenta con una trayectoria de más de 40 años en el mercado, brindando el apoyo necesario para que los técnicos electrónicos puedan cada día enriquecer su conocimiento con las capacitaciones constantes, seminarios y talleres especializados junto a técnicos del extranjero como alternativas de apoyo. Para nosotros es muy importante seguir creciendo, cumplir nuestra misión. Es por ello que cada vez buscamos mejores alternativas para brindarle mejores soluciones a nuestros clientes, convirtiéndonos en la editorial oficial gracias a la implementación de nuestras propias herramientas desarrolladas para técnicos electrónicos como el control de servicio y el Capatest Multitester, el libro Fundamentos y Técnicas de Reparación sobre Televisores LED. Hoy en día estamos desarrollando innovaciones mediante aplicaciones para diagnóstico por medio de dispositivos móviles. No olvides suscribirte y darle like.